Bien, compañeros, buenos días. Vea, yo me encuentro acá en el área minera Valle Hermoso y voy a tener ese gusto de indicarles a ustedes, mira, el proceso de todo lo que son los materiales como la arena, la grava, la piedra, el toscón, el relleno, las excavaciones. Bueno, el alquiler de maquinaria es parte de la empresa de La Razón Social y el transporte y los servicios del mismo. Mira, ahí estamos. En lo que es el área minera, y ahí está la maquinaria que utilizamos acá para dar un servicio a toda la comunidad. Hoy nos acompaña este gran emprendedor, estamos hablando del compañero Franklin Jiménez, que es el mentalizador de este proyecto. Mi señor Jiménez, un gusto, buenos días, ¿cómo ha pasado? Sí, como le comentaba, nosotros aquí estamos prestando servicio para todos las personas que le quieran de nuestro servicio. De hecho, como tenemos aquí el compañero de la borqueta de este, claro, que viene de nuestro dedo, pasa para Chirapinta y va llevando de palito, va llevando la piedra. Correcto. El compañero allá, los señores de Yanzaza, igual viene a hacer consumo aquí. Tenemos lo que es la producción de las plantas que están aquí trabajando. Tenemos como es la producción, tenemos la arena clasificada, por este lado, por acá sale lo que es grava, más allá sale lo que es piedra. Y más allá sale el tamizado. Por el otro lado, vuelta sale lo que es la arena fina. Correcto. Y allá sale lo que es el grabo. Pero aquí todo. Claro. Estamos... Pero ahora, la gran oportunidad, mi señor Jiménez, es que, bueno, el área minera Valle Hermoso se caracteriza, se ha caracterizado y se seguirá caracterizando, es por entregar un buen servicio a la comunidad. O sea, es decir, a el área de lo que son las instituciones públicas, privadas, acá en esta hermosa provincia de Zamora Chinchipe. Pero bueno, lo importante es el servicio, la calidad de servicio, la calidad de gente, y es por eso esta entrevista, para que la gente conozca un poquito a los emprendedores de acá de la zona. Y también invitarles a la gente, a las empresas y a todo el conglomerado social que tiene relación con el área de la construcción, para que vengan, visiten el área minera Valle Hermoso. Y la gran oportunidad es que hay que servirle a la comunidad. Eso nomás es el kit, mi señor Jiménez. Entonces, yo me voy muy agradecido, y no sin antes recordarles a las personas, a los compañeros, si necesita hacer un relleno, necesita un poco de material pétreo, cuente con el apoyo de la área minera Valle Hermoso. Aquí le tenemos a este gran emprendedor, el señor Jiménez, y desearles el éxito del mundo. Sí, en todo caso, el área minera está asentada aquí en el sector de San Pablo, perteneciente a la parroquia Zumbi, Cantón Centinela del No, Cuatro. Qué lindo. Sí, eso para los sindicales, para sí. Visitarnos. Estamos en el sector de San Pablo. Y sí, correcto. Y también no se olviden, compañeros, de lo que es el alquiler de maquinaria pesada. Bueno, centrándonos en el alquiler de maquinaria pesada, mi señor Jiménez, sí sería importante que les comente a la comunidad una retroexcavadora, una volqueta o varias volquetas, para que la comunidad sepa que en realidad hacer negocios con el área minera Valle Hermoso vale la pena. Sí, como le comento, en la parte del alquiler de maquinaria, sí contamos con excavadoras de oruga para hacer excavaciones grandes como canales, correcto, movimientos de tierra. También contamos con una cargadora de lo que necesitan para emparejar algún terreno, para un correcto terreno, igual. Y contamos con volquetas de 8 cúbicos. Hoy en día ya contamos con mulas de 12 y 14 cúbicos. Correcto. Para todas las personas que necesiten de nuestro servicio. Por favor. Bueno, en todo caso, vean, estamos, compañeros, repito, está radiando el sol, vean. Acá se trabaja desde las 5 de la mañana. Pero lo importante, compañeros, estamos en el área minera Valle Hermoso, el señor Franklin Jiménez. Y lo más importante, compañeros, que este es el Ecuador profundo que nosotros necesitamos conocer, amar, ver a esos ecuatorianos sencillos, pero con un corazón grande. Es bíblico, dice, por sus frutos los conoceréis. Así es. Y bendecido, en todo caso,
Mi señor Jiménez, para mí un placer haber estado acá dialogando estos minutitos. Yo sé que de aquí usted va a salir de viaje y hay un reto, algún rato voy a venir exclusivamente del centro del país a conocer esa gran oportunidad que se llama Nambija, ¿verdad? Ah, sí. Le dejo el canal abierto para que les invite mi señor Jiménez y se despida. Este es un archivo 2024 que perdurará en la historia. Bendiciones a su empresa y bendiciones a su familia. Gracias, en realidad, sí, por invitar a toda la familia, a toda la persona, a toda la gente que quiera venir aquí a nuestro cantón, a los vecinos cantones, que pueden venir y disfrutar de todas las maravillas que hay aquí en nuestro cantón. No. La naturaleza, los por bosques. Por favor. Hay hosterías por ejemplo. Por aquí, por el sector. No, qué lindo, qué lindo. Aquí mismo, cantón, se tiene el alcohol, ni otros cantones. Vengan y visítenos y nosotros. No, maravilloso. Y gracias. Bendiciones, usted nació para triunfar y espero verle sanito en las próximas fiestas de Yanzaza. Estaremos por acá y qué placer para nosotros proyectar a estos grandes emprendedores. Muchas bendiciones. Gracias. Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias.